Para las personas que sufran de colesterol, triglicéridos, presión arterial alta, y también para personas diabéticas, ya que está muy relacionado la presión alta, el colesterol, los triglicéridos con la glucosa, preparar su comida con aceite de coco es 1000 veces mejor que con el aceite tradicional, incluso que el aceite de oliva. Este entra en intermedio, ya que es 1000 veces mejor que el aceite tradicional, el aceite de olivo, la manteca, mantequilla, etc. Pero está un escalón abajo del aceite de aguacate. El aceite de aguacate es el perfecto, pero se eleva muchísimo más su costo que este de coco, además de que es más difícil de conseguir, ya que solo en tiendas naturistas lo pueden conseguir. En cambio, este lo pueden conseguir en casi prácticamente cualquier lugar. Como pueden ver, la consistencia se ve como grumosa, se ve tipo manteca. Pero nada tiene que ver con la manteca, ya que este no es dañino para el cuerpo. Este se puede freír a altas temperaturas. Pero recuerden no dejarlo en un lugar caluroso, ya que pasando los 22 grados centígrados se comienza a derretir. Pero como pueden ver, es de color blanco. Cuando se derrite es color tipo transparente. Pero basta con que regrese a un lugar fresco y se vuelve a poner de color blanco. Así que no se asusten y no crean que caducó o algo así. Pueden agarrar una cuchara, vertirlo en su sartén y comenzar a freír sus alimentos preferidos. El sabor obvio no es idéntico al aceite tradicional y mucho menos a la manteca, pero es un sabor dulce, agradable y no hace que varíe tanto el sabor de la comida. En cambio, sus beneficios son múltiples. No es desventaja, pero un aspecto a considerar es su precio, ya que está mucho más caro que el aceite tradicional. Ya que esta presentación de un cuarto la pueden conseguir en muchos lugares en 100 pesos. Y si bien les va en 60 o 70 pesos, pero es muy raro, la mayoría ronda entre 100 pesos mexicanos. Así que si comparamos cuatro de estos, nos saldría, si bien nos va, en 250 pesos en comparación de un aceite tradicional, que a lo mucho nos puede costar en 60 pesos el litro. Pero por más que hagan sus comerciales que digan que aceite puro de soya, con tantos omegas, etc., no le llegan al aceite de coco. Debe de ser aceite de coco comestible sin conservadores. Debe de ser también extra virgen. Esta es una muestra únicamente, es de la marca San Lucas, pero hay muchísimas marcas. En tiendas naturistas manejan muchas más. Unas mejor que esta, otras de más baja calidad. Pero si tienen la opción, aunque sea de más baja calidad, opten 1000 veces mejor por un aceite de coco que por el aceite tradicional. En dado caso de que tengan el poder adquisitivo de comprar, yo les recomiendo más que el aceite de coco, el aceite de aguacate. Pero cuesta casi lo doble y, como les repito, es más difícil de conseguir. Pero para mí es mejor el aceite de aguacate, ese lo pondré en número 1, y en número 2 el aceite de coco.